Chucho Tex nos recuerda cómo compusieron el hit de los Tex-Tex, El Toque Mágico. Hey pandilla, los saluda Miluso Rock. Bienvenidos a este canal de música, entretenimiento y cultura pop. Si les gustan nuestros videos, los invitamos a que se suscriban y a que compartan nuestro contenido. Tuvimos una charla con Chucho Tex, una entrevista que pueden ver también por ahí en este canal. Pero en este momento queremos subrayar algo que dijo que nos parece pues muy interesante, que es la serie de transformaciones que se han dado en los Tex-Tex a raíz de la muerte de su fundador y líder Lalo Tex hace algunos años. No solamente Chucho Tex tuvo que agarrar el toro por los cuernos y cantar, volverse pues el vocalista principal. Recordemos que él era más bien corista y bajista, ahora es bajista y cantante. Y pues bueno, no solamente eso, sino que también tuvo que empezar a componer canciones. En esta entrevista con Chucho Tex, pues nos comentaba pues cómo era trabajar una canción con Lalo. De pronto se fusionaban, llegaban con ideas y uno alimentaba la creación del otro. Les dejamos este extracto de la entrevista donde Chucho nos habla de cómo nació este hit llamado El Toque Mágico. Supongo que la forma de trabajar en la banda ha cambiado. Cuéntanos, en cuestión de composición de rolas, ¿cómo se daba con Lalo Tex, tu carnal, y cómo se dan ahora? ¿Cómo se han cambiado esos roles, no? Sí, claro. Fíjate que ya Lalo y yo teníamos ya como una fórmula ahí, de repente ya nada más con la pura mirada, al traer una idea, algún rollo de alguna canción, me veía y como que me decía, pues, a ver, métele algo ahí, algún coro o algún acorde o algunas notas del bajo. Entonces de repente fluía porque ya nos conocíamos de, pues es que hemos toda una vida, ¿no? Toda una vida hemos estado, estuvimos en como familia y como rock and rolleros, ¿no? Y entonces teníamos ese rollo de que de repente, por decirlo, él trae la letra del toque mágico y empieza acá a cantar y a contar la historia de que él iba, él es el personaje que sube al camión. Él salía de trabajar de allá, de una fábrica que estaba allá por el Estado de México, allá por Ecatepec, y entonces él de repente empezó a transcribir o a escribir esa letra. Entonces él iba narrando la historia de que el viernes por la tarde me encamino a mi hogar, me subo al autobús, qué lleno va. Y luego como que le hacía falta algo, entonces de repente a mí se me ocurre ponerle la de tal vez necesite un toque mágico, nada más ese cachito. Entonces de repente como que embonábamos ese tipo de ideas y armábamos pues una rola o una idea musical. Eso era cuando estaba yo con el muñeco, porque los siguientes discos pues ya teníamos como esa dinámica, ¿no? Pero después ya ahora que pasa lo del muñeco, de repente yo ya no tenía con quién, como con quién hacer la empatía, el río de la vibra o de que alguien me pudiera entender lo que estaba yo pensando mentalmente o espiritualmente, por decirlo, ¿no? Y entonces ahorita con Lalito hemos estado oyendo discos, y yo sí le recomiendo a toda la banda rock and rollera que oigan discos de todo tipo, pero que estén oyendo música, porque creo que eso en parte es esencial para que puedas cultivar tu cuestión creativa. Porque si nada más oyes, no sé, dos, tres banditas, que crees que eso es el rock nacional o el rock mundial, pues creo que se quedan cortos. O sea, debe uno oír todo tipo de música, porque eso va como a alimentar toda la cuestión creativa de tu subconsciente, y luego de repente pues vas a poder construir alguna rola o poder, no sé qué te puedo decir, arriesgar en cantar algo que tú sientes. Uh-huh. Y claro, es lo que estoy haciendo con Lalito, oyendo música, discos, y ahorita pues me he echado unas rolas que teníamos, yo tenía guardadas de hace ya un tiempo, y sacamos la canción del demonio, la canción de Mexicanos, la de Despertar, pero ya con Lalito y ahorita ya de repente ya agarró más la onda y ya tenemos ciertas sorpresas que Lalo nos va a sorprender, mi sobrino, sobre todo en sus en la cuestión de su ejecución en su guitarra.
Perfecto. Pues como pudieron escuchar, viva voz de Chucho Tex, pues los cambios en la banda han sido abrumadores, pero la banda continúa, el rock and roll continúa. Por ahí dejó algunos consejos para los creadores de canciones. Escuchar mucha música, abrir tus oídos, es una buena alternativa para llegar a canciones nuevas, para llegar a lugares diferentes con tu pluma, con tus letras. Y bueno, pues si les gustó este extracto de nuestra charla con Chucho Tex, no se olviden suscribirse a este canal Miluso Rock, donde tenemos lo mejor de la música, del entretenimiento, de la cultura pop que sucede en México, Latinoamérica y en todo el mundo.